Buenos días, chicos. El tema de hoy son las preposiciones y las conjugaciones. Las páginas son las 184 hasta las 187. Página 184. Okay, chicos, ¿qué página dijo? La página 184 a la página 187. El tema que vamos a dar son las preposiciones y las conjugaciones. Ok, como les dije, el tema de hoy, necesito que estén en la página 187 hasta la 184. Las preposiciones son únicamente o específica a la primera. Las preposiciones son palabras invariables, es decir, no tienen género, ni número, ni persona, ni tiempo. Siguiente página, por favor. Y un ejemplo de ellas son, de las preposiciones son a, ante, bajo, con, de, en, por, sin, entre otras más. La siguiente página, por favor. Las conjugaciones. Las conjugaciones y las locuciones conjuntivas son términos invariables que unen o las palabras y oraciones no tienen significado. Ejemplo de ellas son, compramos pinceles y pinturas, enlaza palabras. Iré a correr. Iré a correr si tú me acompañas, enlaza oraciones. No saldremos, ya que está lloviendo. Locución conjuntiva, yo qué, por qué. Siguiente. Clasificación de las conjunciones. Coordinantes. Adversivas, pero más, sin, embargo. Copulativas y ni, que. Distributivas. Este, aquel, ya, bien, bien cerca o lejos. Disyuntivas. O, u, hora o bien. Explicativas. Esto es, o sea, es decir. Y las subordinantes son condicionales. Sí, como, a menos que, casuales. ¿Por qué? Pues, consecutivas, por lo tanto, concesivas, aunque, finales, para, a fin de qué, comparativas, tal como, más, modales, como, según, de tiempo, cuando y después, del lugar, dónde. Oraciones con preposiciones. Un ejemplo de ellas es, fueron a la tienda a comprar la despensa. Ahí está. Entonces, ese es un ejemplo claro de las preposiciones, que fueron a la tienda a comprar la despensa. Y ahí se puede ver la letra A, que es el remarque de las preposiciones. Oraciones con preposiciones. Estas oraciones tienen preposiciones simples y locuciones prepositivas, que son, vamos a ir a un cine de por mi casa. Y ahí se puede ver subrayada A dos veces y de por, porque ahí se ve las preposiciones que son de dos significados que dan. Las conjugaciones. Las conjugaciones unen dos partes de la oración. Muchas gracias. Ok. Las conjugaciones unen dos partes de la oración. Por ejemplo, te llamé para que me ayudaras. Ese para y para qué es lo que remarca la oración en sí. Porque te está diciendo, te llamé en qué sentido, para que me ayudaras. Oraciones con conjunciones. Me senté en una banca del parque para descansar tras la caminata. ¿El qué hizo después de la caminata? Hizo descansar. Y ahí está remarcado para descansar tras la caminata.
Y ahora sí, gracias por estar aquí presentes. Profesora, ¿usted me puede repetir la página, por favor? Que no me Sí, acuerdo correcto. cómo lo dijo. La página es la 184. Por favor, preste atención a la clase cuando digo la página. Es que tengo sueño, profesora. Mire que le voy a echar un cuento. Mire que ayer mi mamá no pagó el internet, entonces nos lo cortaron. Y por culpa de ella, entonces todo el día sin internet. Y ahora yo tenía que dar clase y tampoco tenía plata para comprarme la tarjeta. Entonces yo tuve que ir donde la vecina a pedirle a la vecina que por favor me prestara plata para poder dar clase, profe. Entonces usted me entiende. Sí, estudiante Yamila, yo lo entiendo, pero para la próxima tiene que estar más preparada para poder asistir bien a la clase. Profe, ¿qué página? La 184, por favor. Profesor, ¿usted me puede repetir qué número de página? Sí, correcto, la página 184. ¿Cómo es que no la escucho, profe? No la escucho. La 184. Profe, es que me bugué. ¿Qué página? La 184, estudiante Yamilet. Ahí está en la página de las preposiciones. A ver, ¿alguien que quiera leer o ser voluntario en leer? ¿Alguien? ¿Quiere ir Yo, usted? profa, disculpe. Diga. Digo que ¿qué parte hay que leer? Toda, desde las preposiciones hasta donde termina la última hasta la última página, si quieren. Hasta aquí, hasta la 184. Okay, yo pues. ¿Quiere leer? Sí. Ok. Las preposiciones son palabras invariables que introducen un complemento denominado término. El término de una preposición, con frecuencia, es un grupo nominal, adjetival, adverbial o preposicional. En la actualidad suele aceptarse la siguiente lista de preposiciones: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, verus y vía. Sobre estas palabras se debe aclarar lo siguiente. Las preposiciones so, bajo y cabe, pegado, a, adherido, a, están en desuso. Solo aparecen en algunos textos literarios. Llevaba la espada, cabe el muslo. Algunas preposiciones de reciente incorporación son las siguientes. Mediante, significa por medio de o con la ayuda de, por ejemplo, el animal escapó mediante un salto. Durante, implica que dos hechos ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo, durante las vacaciones fui de campamento. Vía significa pasado por, haciendo escala en, por ejemplo, el vuelo se dirige a Perkín, vía Ostún. Algunas veces las preposiciones se utilizan incorrectamente desde un punto de vista normativo. De ahí que sea necesario utilizar las aceptadas en la lengua culta cuando se está en una situación formal. Usos de algunas preposiciones. Uso no formativo, incorrecto. El carro chocó con una señal de tránsito. Uso no normativo, correcto. El carro chocó contra una señal de tránsito. Uso normativo incorrecto. Bajo el gobierno de Martinelli se tomó la decisión. Uso correcto. Durante el gobierno de Martinelli se tomó la decisión. Uso incorrecto. Te ofrecemos un viaje de gratis.
uso correcto. Te ofrecemos un viaje gratis. Uso incorrecto. Es un asunto a resolver en la reunión. Uso correcto. Es un asunto por resolver en la reunión. Uso incorrecto. Viajó desde David a Panamá. Viajó de David hasta Panamá. Uso correcto. Viajó desde David hasta Panamá. Viajó de David a Panamá. Uso incorrecto. La profundidad del lecho marino es mayor a 1 kilómetro. Uso correcto. La profundidad del lecho marino es mayor que 1 kilómetro. Profesora, interesante. Este tema ya usted lo había dado. Sí, de las preposiciones. Sí. Yo me acuerdo que usted me dijo que me las aprendiera como canción. A, ante, bajo, con, contra, de. ¿Se acuerda que usted me dijo, profe? Sí, y eso nos sirve para a la larga en el futuro, porque todo lo que damos, todos los temas que estamos dando ahorita los vamos a dar después, aunque uno no lo crea. Sí, ok, profe. Está bien, profe. Paola, ¿leíste bien? Paola, ¿leíste bien, compañera? Sí, gracias. A ver, ¿alguien más que quiera hacer la página 185? Leer. Hay que resolver. Profe, si quiere yo leo para que mi compañero aquí le escuche lo que está compartiendo. Ok, perfecto. Entonces, aquí en la primera oración dice, Sergio se marchó sin su maletín. Dice que tenemos que subrayar las preposiciones. Entonces yo subrayo sin. Ah, a, ante, bajo, con, contra, tras, a, sin, sobre, tras. Ya entiendo. Por ejemplo, esta casa de allí es la mía, de allí. A, ante, bajo, entiendo. Actuó con mucha cautela. A, ante, bajo, con, a, con. Ya entiendo, profe. Profe, pero esa página ya la habíamos hecho, hace rato. Solo que como usted dijo que íbamos a repasar, por eso es que usted nos está haciendo esto, ¿verdad, profe? Porque claro. Porque hay que repasar. Lo íbamos a ver más adelante, porque a la hora de redactar, yo me acuerdo, yo anoto todo, profe. Usted me dijo que íbamos a redactar, y que después esto nos servía más adelante para mejorar nuestra... Sí, pero ahorita mismo lo que estamos dando son repasos de temas ya dados, para que luego se capte lo que ya hemos dado en clases anteriores. Ok. Oye, Aymar, ¿qué estás haciendo? Compañero, ¿tú estás copiando? La profe mandó a copiar y tú, yo no sé qué estás haciendo. Profe, y eso ya lo dimos ya. Y eso ya lo tenemos que tener listo, porque eso ya se dio mucho más atrás, exactamente, compañera. Ok. Siga, profa. Ok, las conjugaciones. ¿Alguien que quiera leer? ¿Alguien? ¿Un voluntario? Yo. Ok, Dominique, adelante. Las conjunciones. Las conjunciones son palabras invariables que se emplean para relacionar elementos del mismo tipo como palabras, frases y oraciones. Él solo mira y calla. Dos verbos conjunción. No era un compañero sino un guía. Dos sintagmas nominales y si no sería una conjunción. Sé perfectamente que lo logrará. Dos oraciones con función sería que. Las frases conjuntivas, como a fin de que, no obstante, sin embargo, que es la misma función de una conjunción. Trabajaremos juntos al fin de salir a tiempo. Las conjunciones pueden ser coordinantes o subordinantes. Las coordinantes enlazan palabras que pertenecen a la misma categoría gramatical, frases u oraciones. Las subordinantes unen por lo general oraciones con dependencia sintáctica entre sí.
Okay, muy bien. Aquí podemos ver las conjugaciones. Las coordinantes son simples y compuestas. Las conjunciones son coordinantes simples y compuestas, que son copulativas y e, ni, disyuntivas o u, ni, adversativas, pero, sí, no, más. Copulativas, ni, ni tanto. Disyuntivas, sea, sea, ya sea. O bien, bien, o bien, o bien. Subordinantes, completiva, que, condicionales, sí, en caso de que, causales, pues porque ya que, pues que, dado que, concesivas, aunque, sí, bien, por más que, a pesar de que, temporales, cuando, mientras, apenas, en cuanto, consecutivas, así, tanto que, por, ende, por tanto, y las llamativas, con que, de modo que, operativas, que, como, exceptivas, salvo, a menos que. Y en la siguiente página podemos seguir. Me imagino que este taller ya lo tienen, así que solo queda cuestión de repasarlo. Y ya con esta página estaríamos terminando el tema de hoy de las preposiciones y conjunciones, conjugaciones. Profe, no se ve. Estudiante Yamile, no se ve. ¿Otras clases? Ok, como bien director, dije. Aquí está el director. Muchachos, vivo. Activen las cámaras que llegó el director. Buenos días, ¿cómo está, profe? Buenos días. Rato sin verla, estudiante Yamile. Un gusto volver a verla y a la profesora Angeli. Un gusto también. Vengo aquí a saludar a octavo grado. Sí, profe, octavo grado. Ok, un gusto estar aquí presente. Soy el director en el Día del Estudiante. Feliz Día del Estudiante a todos, tanto a la profesora Angeli como a todos ustedes presentes aquí. Les exhorto que sigan con la educación, que participen en clase, que si tienen alguna duda, siempre busquen aclararla y que es muy importante prestar atención y sentirse bien con las clases, ya que el año que viene posiblemente sea una escuela presencial y ahí veremos quién realmente prestó clase, quién prestó atención a las clases. Muchas gracias. Con esto dije mi mensaje. Ahora puedo introducir a la subdirectora Ramos, que también va a dejar su mensaje. Ok, primero que todo, buenos días a todos y quería desearles un feliz Día del Estudiante, que se lo merecen. Y quería saber primero cómo van y exhortarlos a que sigan estudiando, porque eso es lo que nos va a quedar en un futuro y que sigan cumpliendo todos sus deberes en lo que resta del año. Gracias. ¿Qué estaban haciendo? La profesora Angeli nos estaba enseñando las conjunciones y las preposiciones. Ah, bueno. La dejo, profesora Angeli, para que siga cumpliendo su deber. Gracias por estar aquí. Gracias. Un gusto, chao. Estudiante Yamile y profesora Angeli. Chao. Espero que se sigan portando bien. Chao.
Chicos, buenos días a todos nuevamente. Hoy es un día muy importante. Ahora les hablo como docente. Angeli me representa el día de hoy como la profesora de español. Yo creo que más que todo el día de hoy es divertirnos. Es el día del estudiante, el día de ustedes. Los felicito por ser el día del estudiante. Yo los invito a que sigan estudiando, esforzándose. Se hizo algunas dinámicas para que ustedes se den cuenta, chicos, que no es fácil la virtualidad. Ustedes nos dicen que se les fue el internet, que la luz, que esto. Entonces hay una manera dinámica y los espero ahora a la una, que hay una actividad, ¿sí? Dios me los bendiga. Aquí creo que vamos a despedir aquí a nuestra profesora Angeli. Ok. Bueno, chicos, agradezco de que estén aquí presentes en esta clase y les deseo un muy feliz día del estudiante, que la pasen súper bien el día de hoy y pues Dios primero, todo salga bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Adiós, profesora. Bye.